Hello, teacher. Good evening. Hello, Jaimito. Teacher, I am driving. Okay, don't worry. Take care. Thank you. How do you feel today? Excellent, thank you. What about you? Fine, thank you. Okay, take care, con cuidado ahí. Okay. Vamos a esperar unos 3 minutos, ¿ok? Una pizzería. Okay, guys, let's see. Wait. Okay. Let's start. Después de esto vamos a ver plataforma, ¿ok? Ok. Yesterday, ayer en los ejercicios estuvimos viendo el object pronoun, ¿se acuerdan de eso? Ok. Personal pronouns. Ok. Who knows the personal pronouns? O pronouns. Ahí están, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, you, and they. What about the object pronouns? Sustituir al nombre. En ese caso, no. Los personal pronouns son los que sustituyen el nombre. Pero en este caso, el object pronoun está como complemento. ¿Ok? Ok. Como complemento, o sea, después del verbo. Que sería I, me, you,
he, him, she, her, it, it, we, us, you, you, and they, them. I, me, you, you, sería igual, para repetirlo. Him, her, it, us, you, and them. Aquí tenemos los ejemplos, ¿ok? Let's see. Tati, could you help me to read the examples? Tati, Tatiana. Hello, teacher. Hello. No sé, teacher. Acabo de entrar, acabo de entrar. Estos, léamelo. Estos, ah, ¿no? Que se los lea. Ok. He's looking me. O sea. Sorry, he's looking at me. Sería. Ah. Ajá. Ok, thank you. Solo ese. Jonathan. Ok. Next one. I need to tell you something. I need to tell you something. Excellent. Raúl? ¿Qué será? Yes. Thank you. I call him when I need his help. I call him when I need his help. Excellent. Let's see. Mayra? Music is energy for her. Excellent. Music is energy for her. Let's see. Jose Alberto. The dog is yes, I don't know. The dog is sleeping. Mm-hmm. Sleeping. Yes. Continue? Excellent. No, solo ese. Okay. No sé quién es el que tiene el nombre de Mineduco. Mineduc. Repórtese. Hola, hello. Hello, teacher. ¿Quién es? Soy Verónica, pero estoy con una computadora que me regaló el gobierno. Y no sé cómo cambiarle el nombre. Eso. No, está bueno. No, qué chivo, que me regalen una. Ok, leamos. Lo sombreado. ¿Sí? Permítame. Dice, this concert is very important for us. For us, excellent. Leticia, We need to work with you. Excellent, thank you. Patricia. Hello, Patricia. Ramos. Okay, I know Sam and Rob, I study with them. Excellent, thank you. Okay. Just a review for the others, los que no estaban. Okay, personal pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Qué significa eso? Son los que sustituyen al nombre en este caso, ¿verdad? Pero ¿qué son los object pronouns? Los object pronouns son aquellos que actúan como complemento. Quiere decir que van después del verbo, que son me, you, him, her, it, us, you, them. Si se fija, it and you son los mismos, ¿verdad? Eso lo hace un poco fácil, ¿verdad? Que solo hay que aprenderse me, him, her, them, us, nada más, ¿verdad? De ahí los demás, los otros dos son igual. Him, her. Okay, do you have any question about this topic? No, teacher. Ok, entonces no. Seguimos con la plataforma como fue lo acordado ayer, ¿verdad? Ahorita.
Terminamos el 5, ¿sí, verdad? Sí, sí lo terminamos. Nos falta el nada más. Pero ese es el examen, ese no tendríamos que hacerlo nosotros. No. Yes. Digo yo, no sé. Sí, la verdad que todo. La verdad que todo. O sea, pero... Sí, lo que podemos hacer es... hacerlo entre todos. La verdad que la plataforma es para que la trabajen ustedes, pero para cuestiones de repente vaya, vamos a hacer algo. Desconozco si todos tienen acceso a su plataforma ahorita. ¿Sí? Yes. Yes. Va. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer. Lo vamos a individualizar, ¿ok? El listening yo se lo voy a poner. Ya saben que no se me escucha, sino que está. Se lo voy a poner ahorita. Igual ustedes lo van trabajando. Y entre todos después lo rellenamos. Puede enviar el link, por favor, de la plataforma. Si es mucha molestia. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have 4 sisters, Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have 3 brothers, Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. 2. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. 3. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. 4. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Well, that's true. My parents have 2 kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My 2 older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have 4 sisters, Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have 3 brothers, Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. 2. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there.
Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Well, that's true. My parents have 2 kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My 2 older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay. ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue? Bien. Bien. Va, vamos a ver entonces si les fue bien. Vamos a ver. Number one. Seven. Ahí me encantaría escucharlos a todos, aunque se escuche un solo, ¿verdad? Pero así participan todos. Number two. With a friend. Ok. Number three. Three times a week. Permítame. 3 times a week. ¿El link de qué, Patricia? ¿Hola? ¿De la plataforma? Hola. Yo creo que les voy a mostrar, no sé si van a ver, pero les voy a mostrar mi WhatsApp. Quiero ver, porque igual necesito, quiero ver. Permítanme, que se me trabó este volado acá. Quiero ver. Ahorita se lo mando. Ahí se lo mandé. Va, sigamos. Ok. Ah, tiene problemas de audio. Ok. Aunque igual solo le mandé el link. Bueno, pero igual le va a dar acceso a la plataforma, ¿va? Porque el detalle es que es mi plataforma. No la va a dejar entrar. Ok, mi usuario, perdón. Sería number four. Are working abroad. Vamos a ver. Eso, excelente. En su caso, Patricia y él fue un permiso especial, ¿verdad? Incluso fuera de clase, yo le puedo ayudar, cualquier cosa, oye. Vamos con la B. Ok, instructions. Ajá. Leslie.
complete the sentence with do, does, or would. Va. Lo que vamos a hacer en esta es, van a trabajar individuales. Voy a dar 5 minutos, o el que vaya terminando me dice, y después lo hacemos juntos. O sea, ese va a ser el método para que trabajemos. Así que empiecen a trabajar, please. Igual si le aparece eso, Patricia, vuelva a reinicie. Ahí le mandaron el link, Patricia, también. Okay.
Have you finished? Lo están haciendo las dos partes de una vez. Va, entonces sí, ahí me avisan cuando terminen. Vea que la primera parte sí ya la terminé. Pero ajá, en la primera parte solo era el poner el muy verbo, vea. Complete the sentence with do, does, or would. Ajá. Cualquiera de esos tres, ¿ok? No, en la segunda parte. Ah, la segunda, perdón. Ajá, porque solo es de poner el muy verbo con el presente continuo, que es el ING. Ajá. Sí. Ajá, pero no me deja. Ese, por ejemplo, el primero sería, how is your sister, dice. ¿Para qué sirven esas dos en un árbol de aguacate? Es pregunta, bueno, ¿verdad? Entonces. Quiero dejarles a todos esta recomendación súper excelente. ¿De quién está hablando? Is she study? Is she, pero study. Como es ING, studying. Pero sale malo. No sé, solo pone la palabra, entonces. Hay que poner toda la oración. ¿Ve? Así. Sí, es que solo estábamos poniendo el verbo nada más. No. Ahí sí hay que ponerle lo que le falta. Ah, es que como solo estaba entre paréntesis el verbo, no dice que le teníamos que poner todo. Ajá. No, ahí sí dice complete, dice. Complete the following conversations. Ahí sí le dice. Use the present continuous. Ajá. Uh-huh. Ahí sí le da la pauta que la complete, ya sea con la información que falta.
Finish. Okay. Finish. Okay. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Bueno. Finish. Thank you. Solo le contesto a Patty. Teacher. Hola. Tres me salieron malas, las tres últimas. Va. Voy. No, la 9 es la 9. Ahorita voy. Ahí está Patricia. Okay, guys. Okay, let's start. Number one. Will, would you like to see a movie tonight? Two. Do you like horror movies? Do, ¿verdad? Mm-hmm. Number three. Yes. Team of music, do is your friend Ricardo. That's right. Excellent. La primera ya la hicimos. Is she studying? B. Is working. Is working. Number two. Is he waiting? His girlfriend Maggie, she is coming. Coming. Is coming, right? And finish, okay? Okay, guys, let's do the other exercise, okay? Okay. It's here. Hola. ¿Podría poner la última parte del... Vaya. Thank you. You're welcome.
Okay, let's work on it. Trabaja en esto. Lo mismo, ¿verdad? Cuando terminen, me avisan. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay. Okay. Teacher, a mí me sale mala la de la parte anterior, la que dice no, she working. Is... No se la acepta. Ajá, no sé. Dice, is she is working, nada más. Ah, ok, perdón. ¿Prueba? Gracias. Y me avisa, ok. Sí, ya está. Gracias, teacher. Okay. Number one, Jay does. Vamos a ver, hay que leer para practicar. Leslie, number one. Jay does yoga every morning before breakfast. Yoga, okay. Let's see. Jocelyn, number two. Tiene. Okay, thank you. How often do you go swimming in the summer? Go, okay. Number, thank you. Number three. Jose Alexander. No, okay. Xiomara, number three. I sometimes play basketball. ¿Cómo es? Baseball? Baseball with my friend. Okay. Excellent, guys. Ahí están, ¿eh? Yoga, go, baseball. Ok, vamos a la última. Ese sí es un reading. Ok, ahí tienen. Ese sí te van a dar un gustito leyendo, ¿ok? Tómense su tiempo. Repollos enteros fermentados. Le quitamos el tallo con un cuchillo y se rellenan con sal, agregándole 40 gramos por cada.
Finish, teacher. Okay. Uy. Finish, teacher. Okay, thank you. Finish, teacher. Okay. Teacher dice. Vaya pues. Al final, porque ya vamos a terminar, ¿ok? Al final todo aquel que no ha terminado de secciones anteriores, pues, lo vamos a terminar ahora, ¿ok? O sea, nuestra meta es terminar todas las 5. Vaya. Está bueno. Ahí vamos a ver la 2. Vamos a ver, let's see. Edwin. Hello. Lea, Audrey. Desde Audrey hasta aquí, French TV 1999. Aquí. Lo más difícil es ese apellido porque. Audrey Tautou is a young French actress. She has fans around the world. Here are some interesting things about Audrey's life and career. 1978, Audrey is born in Bernard, France. 1980 and 1990s, Audrey acts in plays, especially comedies, in high school. After that, she goes to acting school. She wins the prize Best Newcomer for her acting on French TV, 1999. Excellent. Let's see. Fares. ¿Qué le había dicho? Sí. Léame desde 2000 hasta acá. 2002. Okay. 2000, ¿verdad? Mm-hmm. Audrey acts in many movies, including Bojogi, 2000. Then she plays a young woman called Amalie in movie of the same name. Amalie, 2001, is in French, but the film is a big international hit. Audrey becomes popular in many countries, including the United States. Andrew also acts in a film called God is Great. I Am Not, 2002. 2002. Excellent. And the last, Carlos, could you read the last paragraph, please? Carlos? Okay. Mayra? Okay. Andrei has a vampire. She acts in the Spanish apartment. He loves me not. She has some act in Dirty Pretty Things. This is the first time
She is speaking English in a movie. Excellent. Okay, let's see. Leamos number one. Jaime? Hello, teacher, ¿me escucha? Yes. Que fíjese que ya ratos no me da, no puedo ver la pantalla ni nada y lo quiero cambiar. Qué lástima. Y como que se ha congelado, ya no me da, solo la puedo ver, la, digamos, en la parte de arriba y ya no puedo ver nada, todo, todo desactivado, no sé por qué. Qué lástima, vuelve a entrar. Si no, pues igual le va a tocar ver la clase, James. Ok, thank you. Jocelyn. Okay. Number one. Jocelyn. Le leo, teacher. Please, Jenny. In high school, Andrew Tattoo asks la respuesta in place. In place. Thank you. Melissa, number two. Many Americans like the movie Emily. La respuesta es Emily. Amelie. Okay. Xiomara. Audrey acted in three movies in 2003. 2003, okay. And the last one is for Raul. In her movies, how do you usually speak French? Okay. And we finish, guys. Okay, para aquellos que están trabajando, creo que ya terminamos, ¿verdad? Terminamos, va. Vean, para los que terminaron ya la plataforma, que creo que es la mayoría, vean el progreso para estar seguro, ¿verdad? Entonces, lo que quiero ahorita es que vean el progreso. Para aquellos que no han terminado alguna parte, lo vamos a ver ahorita. La primera petición es de... ¿Puedo ver esa última? ¿Cuál, cuál? ¿Aquí? Sí. Vale. Ok, gracias. Para servirle. Va, primero vamos con el... 2.11, ¿verdad? Ya tienen que tener el 100% de progreso. Ok. Ahorita estoy haciendo los exámenes, no voy a pensar que estaba, estoy con el otro teléfono hacerlo. Y yo estoy conectada con otro teléfono y estoy haciendo los exámenes. Oye, teacher. Vaya, está bien. Gracias. Y ay, disculpa que no me conecté ayer, es por lo que sucedió el día de ayer. No, eso no tiene ni que decirlo. Oye. Ok. Quiero ver. 2.11, ¿por qué me fui aquí? 5.11. Jocelyn, are you there? Jocelyn. Hola, aquí estoy. Ah, vaya. Vamos a ver el 2.11. Sí. Ya lo tenemos. Vamos a ver. Ok. El 2.11, este, ¿verdad? Es un listening. Este, ¿verdad? Sí, teacher, ese es. Ahí está. La 4 es 1 a.m.
Teacher. Hola. Estaba viendo de que me hace falta dos respuestas del meter. ¿De cuál? ¿Del 5 o del 3? De la primera. Del 3. Ah, de va. La primera parte. Va, dígame específicamente cuál es. Después de esto lo vemos. Es la primera parte en la segunda. ¿Qué ves? Sí, parte 1. En la parte 2 de la primera, del segundo ejercicio. El listen B. Ah, ok. Me avisa Jocelyn. Ya, yeah, teacher, gracias. You're welcome. Vaya, solo eso le faltaba. Va. Necesito que vean el progreso, ¿ok? Ahí les va a decir en el progreso cuál le falta. Vamos al 3. El 3 ya terminé, voy por el 4. Va, perfecto. Es este. No, el 1, sí, ¿verdad? Sí, en la segunda parte, abajo. Sí, ese, pero en la segunda parte. Hasta ¿este? Abajo, ahí en ese era, teacher, pero hasta abajo. Este. No, en el segundo que puso. Ah, ok. Era en el B. Pero en la segunda parte. Esta, ¿verdad? Dice esta, ¿verdad? ¿Sí? Sí, exacto. Va, entonces dice, ¿cuál le falta, dice? La primera y la segunda. Ok. La si tercera, es, sí, me salió bien. Va, si es simple present, ¿cuál sería? Where. ¿Cuál creen que necesitamos? ¿Cuál cree que necesitamos ahí? Are. Simple present, do and does. Ah, where do you work? Where do you work, right? Number 2. En sentido sería what? Does. Acuérdese que es simple present, ¿ok? Ok. Solo es ser entonces. Ok, you're welcome. ¿Alguien más? Va, ahorita estamos. Una consulta. Estoy viendo algo de Cristina Aguilera. No sé si yo me he adelantado. No, Patricia, sígale porque ya terminamos. Ajá, porque aparece que una línea del tiempo. Yes. Si no le damos copia en esa, porque esa está mero. Aquí. Ya es que no entiendo la de línea del tiempo. O sea, si aparece porque acá. Porque le falta uno. Ajá, ah. En los números. En los números falta uno, por eso se los voy a dar. Ah, ok. Ok. Espérame que ya se me... Ay. Dice... She sings at the... Le dicto, la U, la A es la 7. La 7, ok. La B es la 1. Ajá, ok, está bien, no iba tan mal. La C es la 8. Ok. La D es la 5. Ok. La E es la 4. Sí. La F es la 3. Ok. La G es la 2. 2. La H es la 6. La H es la 6. Yes. Ok. Así se adelante, no, otro rápido. Ok. Guys, además de Patricia, ¿todos tienen el 100%? Hola.
No, yo, a mí se creo que falta. Ese me falta. De ahí me paso a la 5.0, vea. Ya hizo el 4.8. Es lo que quiero ver, en progreso. Yo no yo tengo sí. el 4.8. Ah, no. ¿Quién no lo tiene? Falta. No lo hicimos, ¿verdad? No, esa no lo hicimos. Yo creo que no lo hicimos, Oco, porque no parece. No, yo no la tengo. Sí la hicimos, pero... Sí la hicimos. Ajá, pero bien raro. ¿Eh? ¿Quién nos da copia? Sería la 4.8, pero es que do you like the rap, no me parece. Ya la vamos a hacer, va a haber un alma bondadosa. Alma, una almita del cielo. Digan, la una puede teacher, lo ajá. puedo enviar al grupo del WhatsApp. Grupo, si hombre, no, dígalo ahorita. Yo la hice. Esa ya la hice yo. Va, díganlo pues. Espérame. What can you be like? Es que sí lo hicimos, pero no sé jazz. Por qué no. Jazz, ajá. Number two. Me sale de Cristina Aguilera. Espéreme, voy a buscarla la respuesta porque ya las tengo. Deme un minuto. Creo que la primera. La segunda ajá. es trailers. Ajá, es que le hicimos, no sé por qué. La tercera es New Programs. Ajá. La otra es jazz. Ajá. Y de ahí westerns. Ajá. Y shows. De ahí rock. Horror films. Y horror films. Game shows, pop, horror films, and talk shows and game shows. Sí, lo hicimos. Ayer la hicimos. Sí, no sé por qué no. Sí, ayer la hicimos, dicho. Tengo mala una. ¿Cuál es la uno? ¿Cuál era la uno? Clásica, ¿va? Vaya, guys, la persona que no había terminado. Okay, number one, classical. Number two, thrillers. Number three, new programs. Number four, jazz. Number five, westerns. Number six, talk shows. Number seven, rock. Number eight, horror films. Nine game shows. 10, pop. 11, horror films, and 12, talk shows and game shows. Okay. Teacher, yo solo tengo una que no he hecho. Pero ¿cuál? Es la 1.12. Vaya, pues. Pero es la última. Mire cómo son. ¿Tienen alguna pregunta? ¡No! Vamos a ver cuál es. Literalmente la 1.12. Esta, ¿verdad? Ah, la última. Ah, no, we're not. Es que yo la había puesto como we are not. Ajá. Oh, sí. ¿Alguien más? Teacher. Hola. Yo en el examen de la sección 3 tengo dos malas. ¿Cuáles? Está en... De la primera parte. Del la midterm. 3 y la 4. Es del midterm exam. Sí, la 3 y la 4. ¿Cuál es el cuál número es? 3 y 4 de la primera parte. Ay, ¿por qué no me parece? Permítanme. Buena pregunta, el árbol genealógico ya me adelanté. Dele usted todo, dele todo. Ayer hicimos lo del árbol. Ajá, dele hasta el final. Es que ya terminamos. ¿Alguna alma bondadosa que me ayude con el árbol genealógico? Eso, ya la vamos a ayudar, pero...
¿Cuál del 3? Al 4 me fui, espéreme. No sé qué le pasa a esto. Ya le ayudamos, Patricia. ¿Cuál es el? ¿Cuál es el que le falta, Mayra? El 4. ¿Del primero o de cuál? Sí, del primero. Yo no sé por qué no los tengo. Ajá. ¿Alguien que me ayude? No es esa, teacher. ¿De dónde sale este? Creo que es una antes. Entonces no es el examen. Sí es el examen, pero es donde hay que completar. ¿Esta? La... ¿No? No ¿Esta? Veo. No la siguiente. ¿Esta? Sí, esa. Va, ahí está. Solo la 3 y la 4 me hace falta. Va. Ah, ok. Gracias. Bueno, ¿cuál era la que dijo Patricia? Árbol genealógico. ¿Pero cuál es? Donde aparecen los dibujos de Sam. Ya lo pasé al grupo. Ah, ya lo pasaron, vaya. Gracias. Ahorita voy al grupo. Hola, ¿quién me habló? Yo, usted dijo ayer, creo que terminábamos esta semana y que la otra semana solo íbamos a estar 2 días más. Algo así dijo. No, lo que pasa es que, o sea, dije que vamos a terminar plataforma para quedarnos con clase. No, nos falta mañana, lunes, martes, jueves y viernes de la otra. Solo miércoles no. Ah, ok. Gracias. Okay. Y viernes, ¿verdad? Ajá, viernes también. Mañana nos vemos. Ok, guys, aquí estamos para servirle, Patricia, cualquier cosa. Guys, nos vemos mañana. Take care. God bless you. Bye bye. Bye bye. Good night, good night, bye-bye. Teacher. Good night. Bye. Bye.